Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 13 de febrero. Números capítulo 28. Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año, cada día, será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de un efa de flor de harina, amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas, en ofrenda. Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda, con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto, y tres décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y una décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová, dos becerros de la vacada y un carnero, y siete corderos de un año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, y dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días, vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis el holocausto, en olor grato a Jehová, dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos una décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis, además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones. Serán sin defecto. Números capítulo 29. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto. Y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y siete corderos de un año, serán sin defecto.
y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de 1 año, han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, 1 becerro, 1 carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Números capítulo 30. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará.
Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó, y cayó a ello, y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos, y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto calló a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre.